Hola, ¿cómo están? Soy Tardío Sañudo y esto es Post and Fly Show. Pues lo que acaban de ver, para los que no sepan de esta dinámica, es el primer video que hice con tomas de la comunidad que sigue Post and Fly Show. Hice esta convocatoria para que me mandaran tomas y aquí está el resultado. Pero este video no nomás se va a quedar en que vean cómo quedó el video editado. Voy a hablar de cada una de las tomas, voy a hacer algunas críticas o sugerencias constructivas a cada una para que no solamente aprendan las personas que mandaron, sino también tú que no hayas mandado, no importa, aprendas cómo podrías mejorar tus tomas y cómo tomar como ejemplo estas para ideas, porque la verdad es que hubo varias con muy buenos movimientos de cámara, cosas muy buenas. Entonces creo que esto va a ayudar a que todo mundo aprenda cómo volar mejor y cómo sacar mucho mejor provecho. Rápidamente un paréntesis, si no estás suscrito a este canal, por favor suscríbete y pica a la campanita. Y algo súper importante que estoy muy contento de anunciar es que por fin ya tengo un podcast. Pero lo que sí es que si ustedes escuchan podcast, les pido por favor que entren, escojan en cuál quieren. Abajo está el link, está ahí en Spotify, en Google, en Apple, pero también en varias más. Pero bueno, regresemos al tema. Entonces primero vamos a hacer esta especie de reacción. Es importante que lo tomes constructivamente si tú eres uno de ellos. En general todas las tomas me gustaron, por eso la seleccioné. Las únicas tomas que no seleccioné fueron, ya sea que me lo mandaron a otro correo, dejé muy claro que solamente era en el correo que creé para esto, que es editando tu contenido. Los que mandaron a cualquier de Post and Fly no los tomé en cuenta. Entonces, bajo esa circunstancia, también hubo algún caso que lo mandó sin formulario o algún archivo que no pude abrir. Pero en general escogí prácticamente todas. Así que vamos primero con esta reacción y después les voy a explicar cómo edité, cómo seleccioné la canción y cómo hice algunos ajustes de forma general para que también vayan aprendiendo poco a poco a editar un poquito al estilo en el que lo hago yo. Estamos viendo una toma que es bastante típica de la Ciudad de México. Es una imagen, digamos, típica. Es un amanecer con los volcanes al fondo. Y la verdad es una toma que creo que funciona así muy bien, como una toma de ubicación. Esta toma me gustó mucho y principalmente también por tener algo del delta del Orinoco en Venezuela. El movimiento es bastante limpio, que va revelando una segunda lancha, tenemos buenos elementos como las nubes, la luz, etc. Esta toma funciona bastante bien, es un buen movimiento de cámara. Mientras va avanzando el dron en línea recta, hacemos un tilt up hasta revelar en dónde estamos, ¿no? Evidentemente es una playa, pero hasta que revelamos el horizonte ya ubicamos algo icónico como es este hotel. Lo único aquí es que luego cambia dirección el dron y eso creo que no ayuda. Tenemos que mantener mucho más tiempo las tomas siempre. Aquí podría ser una toma común y corriente, pero el tema de que aparezca esta parvada de garzas le da muchísima onda a la toma y por eso la escogí. Aquí es una de mis tomas favoritas porque es un movimiento muy limpio que se va dirigiendo hacia la bandera y que además es en un tiempo de luz, que todavía hay buena luz, pero ya están, digamos, prendidas las luces. Entonces creo que la toma funciona muy bien y mientras nos vamos acercando el movimiento es perfecto hasta dejar en primer plano la bandera, que hasta se ve como si se moviera en cámara lenta. Esta otra toma funciona bien. Me gusta que se ve el fondo de la ciudad de Guadalajara, aunque igual me gustaría estar más cercano a esta construcción, que no sé si está abandonada o en proceso, pero en general creo que el movimiento está bien. Esta toma me gusta, pero siento que está muy desperdiciado en la parte de abajo y tenemos mucho aire arriba. Yo me hubiera concentrado más en lo de abajo y preferiblemente hubiera hecho un movimiento hacia adelante, mucho más al ras, para ver esas construcciones. Esta toma es muy típica, es un pullback con la Torre Latino, aunque un poco corta, pero funciona. Esta toma, la verdad, es de uno de los pocos días al año en que se puede ver esto, los volcanes nevados en un día tan limpio. Me gusta que tenemos tres planos, tenemos árboles, luego tenemos la ciudad con el skyline de Reforma y otros edificios importantes, y al fondo vemos los volcanes nevados. Esta toma en Tijuana combina dos movimientos que creo que la hacen que funcione bastante bien. Es un jib up y luego un pullback, donde ya podemos ver la estructura completa y esta, digamos, esta esfera. Esta toma está interesante porque primero vemos esta construcción, no sé si es un monasterio, una iglesia o una casa, y mientras nos vamos alejando, el dron empieza a girar hacia la derecha y de esa forma nos muestra este paisaje
que luce bastante espectacular, que por lo que pude ver es una presa. Lo único es que por momentos el movimiento no fue tan fluido, por lo tanto no pude hacer, digamos, un rampeo para acelerar la velocidad, entonces mejor la dividí en dos partes para ver los dos planos, pero me gustó. Aquí vemos una fuente con unas esculturas que son muy grandes. Creo que, aunque está bien el movimiento, yo hubiera buscado una toma no tan picada con el dron. Yo hubiera puesto la cámara más viendo hacia el frente y alejarme un poco más para que nos demos cuenta de la magnitud de esta, digamos, escultura en esta fuente. Siempre las tomas con naturaleza van a ser atractivas. Mi único comentario aquí es que creo que tenemos demasiado aire arriba. Yo me hubiera concentrado mucho más en los flamencos, pero es una toma que me gustó, pero sí, siempre hay que tratar de encuadrar un poco mejor. Esta toma me gusta, pero igual y yo hubiera puesto la cámara viendo un poco más al horizonte. Me gusta que se vaya revelando, que se vea la caída de la presa, pero creo que de frente pudiera haber funcionado un poco mejor. Cabe recalcar que estoy consciente que la mayoría igual dentro de los vuelos que hicieron tienen tomas como las que estoy diciendo. Al fin y al cabo, estas son las tomas que me mandaron. Esta toma me gusta mucho porque combina dos movimientos, que es el G-Bob con el Tilt Down, y eso, al tener algo en primer plano como es la estructura del puente, nos da este efecto vértigo, este efecto parallax. La verdad es un buen movimiento de cámara. Me quiero imaginar que dentro de los vuelos tenemos tomas donde se ve todo el puente y alguna cenital en medio, pero esta funciona. Esta toma, la verdad, es otra de mis favoritas porque es un movimiento muy limpio que va bajando hasta revelarnos esta cascada, digamos, de tamaño mediano, pero el movimiento quedó perfecto. Esta toma es muy interesante. Primero tenemos el agua con ciertas estructuras, ¿no?, como espejo. Del otro lado el agua un poco más movida. Aparte tenemos las gaviotas y poco a poco vamos revelando más estructuras. Aunque a mí me hubiera gustado esta toma igual hacerla al revés, ir yendo poco a poco recorriendo todas estas estructuras. Pero creo que de una u otra forma funciona muy bien esta toma. E insisto, el lugar me parece muy muy interesante. Esta toma está bien, pero me quiero imaginar que existe dentro de este vuelo esa toma, pero me hubiera gustado ver una toma donde pudiéramos ver el gran agujero completo, que se viera cómo es totalmente circular. Igual y jugando un poco con el barco, igual, ¿no?, desde el lado del barco y que atrás se viera completo, creo que hubiera lucido bastante más esta toma. Esta toma tiene colores que me gustan mucho y cómo va recorriendo mientras las olas van tronando, me gusta. Aquí lo único es que parece estar un poco fuera de foco, o no sé si es que había poca luz. Esta otra toma también creo que es bastante buena, tiene elementos muy interesantes de luz, hay como bruma, se ven varias cosas icónicas de Monterrey, el obispado, varias torres, y aparte sin necesidad de que salga el Cerro de la Silla. La verdad es una buena toma. Esta toma de Costa Rica me gustó por el lugar, pero creo que el movimiento fue muy poco fluido. Yo hubiera hecho más un movimiento lateral siguiendo el movimiento de las olas, pero bueno, la toma funciona. Esta toma en el desierto tiene un defecto, y es que justamente al momento de que pasamos de ver a las personas y ya estamos pues en el desierto limpio, ya sin gente, en ese momento el dron gira a la izquierda. Yo hubiera mantenido mucho más el movimiento recto, y es algo que siempre les voy a decir: traten de contar todavía que termina la toma hasta 5 segundos más manteniendo el mismo movimiento. Esta toma de la Peña de Bernal me parece muy buena, me mandaron muchísimas tomas, así que escogí esta, pero funciona bastante bien por tener el pueblo atrás y la peña de frente. Y por último, esta toma de un lugar aparte espectacular en México, que es Roca Partida, y aquí tenemos un elemento muy interesante, y es una persona, en este caso esta mujer, que aparte convive perfectamente con el entorno desde el vestido negro, y la verdad eso hace que sea muy artística la toma. Mi único detalle es que en este cierre, mientras hacemos el pullback, termina muy pronto la toma. No alcanzamos a ver completamente Roca Partida, que tiene una forma muy peculiar. Sería mi único comentario: mantener la toma bastante más para poder ver este lugar increíble, digamos, en toda su extensión. Pues aquí tenemos nuestra línea del tiempo donde edité todo el video.
Primero que nada, escogí la canción. Quise escoger una canción así, que tuviera un ritmo calmado, en partes que acelerara, pero sin llegar a digamos, ya un ritmo muy rápido. Porque al fin y al cabo, casi todas las tomas que mandaron son muy contemplativas, de mucha calma. Lo que sí es que tuve que editar la canción, busqué un punto, ¿no?, donde marchara ya con la parte final para que durara lo que yo quería. Y además, obviamente, el final, como podemos ver aquí, dura mucho, entonces ahí sí hice un fade out, pero creo que la edición quedó bastante bien y se siente como si así fuera la canción. Aquí con la música fui editando un poco al ritmo de la música, y en los momentos donde hay estos como especie de momentos que se acelera la canción, pues justamente quise hacer lo mismo con las tomas. Entonces, como podemos ver en el ejemplo de la bandera, justamente hice este rampeo, y les voy a explicar muy rápidamente cómo se hace un rampeo en Final Cut. Cada programa cambia, pero bueno, vamos a pensar que desde aquí, ¿no?, lo hacemos. Entonces tenemos que bajar la toma, y aquí con la música y todo, en el momento que se empieza a acelerar, paramos y picamos Shift B. De esta forma, como pueden ver, ya nos, digamos que nos dividió en dos secciones el clip sin necesidad de cortarlo, y seguimos hasta el momento donde quedamos que ya está a velocidad normal, y volvemos a hacer lo mismo para crear una nueva sección, y ya lo demás lo aceleramos hasta que quede como nosotros queramos, ¿no? Aquí, pues en este ejemplo, vamos a ver cómo quedaría. Obviamente el rampeo, lo bueno es que no es un cambio brusco, va acelerando y luego frena hasta llegar a la velocidad normal. En cuanto a corrección de color, algunas les tuve que hacer ajustes muy leves, y en algunas tuve que hacer un poco más, como en los casos que venían en un CineLike o en un D-Log. En este caso, en esta toma de Belice, pues como pueden ver, sí, le saqué más contraste, incluso pude haberle dado un poco más de saturación, pero lo que le subí fueron los puntos de luz, estaba un poco oscura, y le di un poco más de contraste para que los medios estuvieran, ¿no?, con más detalle. Ya después a todas les agregué para que tuvieran una unidad, un LUT. Más adelante hablaré de LUTs. En este caso utilicé uno que emula la película de Her. Lo único es que este paquete no está a la venta. Es, digamos, que lo dieron en AdGrid, que es una plataforma de stock. No vamos a entrar mucho en ese tema, pero bueno, lo malo es que traté de investigar y no se pueden conseguir. Pero más adelante haré un video para que veamos los LUTs. Pero en el tema de los LUTs, hay que ser muy claros. Hay que tratar de no utilizarlos al 100%, dependiendo de la herramienta. Siempre hay que hacerlo sutil. Y es muy probable que después tengamos que nosotros hacer algún ajuste mayor a la imagen, ¿no?, de color después. Pero en general así funcionan los LUTs. Por último, vamos a hablar de los efectos de sonido. Esto los busco en Audio Hero. Ahí pagas una suscripción mensual y prácticamente tienes ilimitado y nunca te los acabas. Aquí en la Ciudad de México, en esta parte, busqué de alguna ciudad calmada. Encontré que este que se escuchaba como una alarma de coche, que le daba como, es decir, buscando, ¿no?, aquí en la playa, pues una playa donde se escuche gente. Y después los puedes mezclar con otros sonidos, como, no sé, el movimiento de una bandera, o en fin, tratar de hacerlo lo más realista. Más adelante voy a hacer un video de cómo hacer diseño de audio. Pues bueno, espero que les haya servido muchísimo. Insisto, que no solamente hayan aprendido los que mandaron, sino todos los que vean este video. Creo que viendo el trabajo de los demás y opinando, porque habrá cosas igual en las que estén de acuerdo conmigo, no, es bajo mi opinión y bajo como yo suelo hacer las cosas, pero creo que esto puede enriquecer mucho esta dinámica. Por eso es algo que quiero que continúe. La siguiente va a ser de fotos. Esténse muy pendientes de todas mis redes. Por eso es súper importante que estén suscritos al canal. También que me sigan en Instagram, en Twitter y en el canal de Telegram, donde suele ser el primer lugar donde anuncio cosas. También está el grupo de Facebook. Tenemos todo eso para poder estar en contacto mucho mejor. Abajo estoy dejando links de todo. Y pues nada, les mando un gran saludo a todos y nos vemos en el siguiente video. Chao.